Hello. Hello, good evening. Hello, hello. Hi, good hello. Night. Good night, how are you, Blanca? Thanks, bien, bien. Fine. Good. What about you, Margarita? How's it going? How are you today? Not bad. Not bad. That's good. Patricia, how are you today? Hello. Hello, how are you? Very good. That's nice, nice. Okay, I see so many people is yet coming. Did you check the content for today in the platform? Did you check the content on the platform? Are you completing the exercises? Algunos. Yes. Algunos. Okay. Importante avanzar, aunque sea despacito ir, no es necesario adelantarse un montón, ¿verdad? Pero con que vayan al día estamos bien. Okay, well, yesterday we studied basically affirmative and negative statements in the simple present, right? Let me check if you remember when do we use done and doesn't for negative statements. This is what we were practicing yesterday. Okay, for example, in these sentences, what is the correct option, Blanca? Is it don't or doesn't? Para negativa. Yes. He, and it says he, have a dog. But it's, all them are negative. What do I need, don't or doesn't? Doesn't. Okay, the correct answer is? Doesn't. Doesn't. Uh-huh. Doesn't. Let's see. Next, Margarita. Yeah. What is the correct answer here? Don't or doesn't? Don't. Don't. That's correct. I don't. I don't go to school. Correct. Nelly? Doesn't. Perfect. She doesn't use a computer. That's correct. Perfect. Let's continue. Mm-hmm. Me salté uno. Okay, Enrique. Don't. What is the correct answer here? Don't or doesn't? Don't. Let's check. That's correct. Excellent. Don't. We don't drink coffee. Let's see. Please. We don't drink coffee. And in this one, Luis? Hello? What is the correct answer here, Johnny? Doesn't. Sí, por ahí doesn't. Doesn't. Okay, great. Doesn't. Mary doesn't help at home. That's correct. Regina? Hello. What is the correct answer here? Don't. You don't live here. Okay, that's excellent. Let's continue. Eric? They don't. They don't. Yes,
That's correct. That's correct. Let's continue. Susan? Hello, Susana? Nelly? Hola, buenas noches. Okay, what is the correct answer? I don't tell lies. I don't tell lies. Okay, that's correct. Thank you so much. Margarita? Does not. Okay, he doesn't drive a new car. Good. A volunteer for this one? Voluntario? Me. Okay. Cat doesn't fly. Are you sure? Yes, yes. Doesn't. Okay. I think that. No. No, I know. Done. Okay. Sorry, yes, because cats are they. Plural. Cats don't fly. Yes, sorry. Yes. Cats está en plural, por eso es don't. Si fuera solo uno, un gato, sí sería doesn't. Okay. Exactly. Let's continue. ¿Y con esto? Volunteer? It doesn't cost very much. Excellent. It doesn't cost very much. This one is similar. What is the answer here? Birds. Birds don't buy food. Don't buy food. Uh-huh, because it's in plural, birds. And that's it. That was just a review. Eso era solo para repasar un poco lo que vimos ayer. Y pues ya con esto pasamos al contenido de la plataforma, ya que hicimos el repaso. Vamos a ver, lo que sigue en la plataforma es una conversación. ¿Alguien vio la conversación? ¿Nadie chequeó la conversación? Ok, la conversación que está en la plataforma es I get up at noon. I get up at noon. ¿Nadie revisó el contenido? No. No. Ok, no. Lo vamos a ver entonces ahorita. Acá solo voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan ver. Okay, there you have. Yesterday we practiced with the regular, affirmative, negative, third person endings. Next, what we have is the conversation. I get up at noon. Do you remember? No sé si, bueno, el módulo pasado vimos las partes del día. ¿Qué parte del día es noon? Esta que está acá, noon. ¿No es mediodía? Exacto, es mediodía. Get up. I get up at noon. ¿Qué estamos diciendo ahí? Yo me levanto al mediodía. Exacto, me levanto a mediodía. Okay, let's listen to the conversation, la vamos a escuchar y luego me dicen si encuentran vocabulario nuevo, algo que no comprendan ahí, y luego vamos a practicar la conversación. Listen for pronunciation, and then you tell me my new vocabulary. Page 38, exercise 6, conversation. I get up at noon. Listen and practice. Let's go to the park on Sunday. Okay,
But let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Really? Do you eat breakfast then? Sure. I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day. Okay, any new word? ¿Alguna palabra nueva o que quisieran saber el significado? Hello? Here, Kate, with the vocabulary. No questions about vocabulary? No. Okay, let's try to repeat together before the exercise in groups or in pair. Let's repeat. Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. Okay, but let's go in the afternoon. What time do you get up on Sundays? What time do you get up on Sunday? At 10 o'clock. At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Really? Really? Do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day. And let's meet at this restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day. Okay, I will send you the conversation. Les voy a enviar la conversación al grupo de WhatsApp para que puedan practicarla. Voy a poner grupos de tres para que practiquen entre ustedes. Acá está. Okay. Okay, there you have the conversation, and we can continue in groups. Remember to click join or unirse, so you can get in group and practice the conversation. Remember to change roles, okay? Okay. ¿Qué lección es? La conversación, se las mandé al grupo de WhatsApp, les mandé una foto de la conversación. Ok, ahora voy.
Va el compañero. Okay. Usted es Jack. No tengo la conversación. Ok, no está en el grupo de WhatsApp. Estoy en el grupo donde manda ella todas las... Sí, a ese lo mando. Lo estoy revisando y no está. A ver. Sí, no está. Bueno, solo entonces está. Empecemos otra vez, Meli. Va, empieza usted, pues, Pati. Yo soy Amy. Hoy al revés, vaya, pues. Ajá. Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go on the afternoon and sleep late on the weekend. What time do you get up on Sunday? At 10 o'clock. Oh, that's early on Sunday. I get up at noon. Really? Do you eat breakfast time? Sure. I have breakfast every day. They let me on the restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day. Okay. Okay. Compañero, no le cayó la imagen. No. La última que tengo está a las 8:11. Y no es la conversación. Claudia Camilla, no sé si será. Sí, no me estará cayó. En el otro grupo. Porque si a las 9:14 la envió. Sí, él acaba de enviar. O no me cae, quizás. Pero sí tengo seis. Let's go to the park on Sunday. Okay. Let's go in the afternoon. What time do you get up on Sunday? At 10 o'clock. Oh, that's early on Sunday. I get up at noon. Really? Do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day. Okay. They serve. Ajá, la E no suena, la última E. They serve. They serve breakfast all day. Ajá, excellent. You did a very good job. Continue practicing. Okay. Excellent. You're doing great. Okay, you finished practicing, right? Detuve las secciones porque vi algunos grupos que habían quedado solo de dos, otros se salían y ya creo que ya se lo aprendieron de memoria. Pero vi a muchos y lo están haciendo excelente. Cuando necesiten, esta conversación está en la plataforma. Pueden revisarla en la plataforma, pueden volver a ponerla y repetirla a manera de seguir mejorando. Lo hicieron muy bien, pero acuérdense que esto es repetir y ser constantes. Así es que pueden ir a revisar la conversación en la plataforma y practicar, repítanla. Lo están haciendo muy, muy bien. Ok, ahora, lo que sigue acá, hemos visto ya cómo hacer preguntas
Bueno, es lo que vamos a ver ahora, las preguntas. ¿Cómo hacer preguntas usando el presente simple? Ok, ya habíamos visto cómo hacer oraciones. Ahora, hay dos tipos de preguntas en presente simple y en todos los tiempos son dos tipos de preguntas. Están las que se conocen como yes, no questions. Ok. Cuando hacemos yes, no questions, esto quiere decir son preguntas de respuesta corta. Se pueden responder sí o no. Estas preguntas, la estructura es esta que les presento acá. Para una yes, no question en presente simple, primero van a ubicar el auxiliar. El auxiliar do para I, you, we, they. Si la pregunta es para tercera persona singular, vamos a colocar does. Para he, she, it, vamos a usar does. Ok, luego del auxiliar, como ya lo repito, ¿verdad? Puede ser do o does, dependiendo del sujeto. Dependiendo del sujeto, vamos a usar do o does. Y luego el verbo se va a colocar en la forma base. Quiere decir que no va a hacer ningún cambio en el verbo. No le va a poner ni a quitar nada al verbo, aunque sea tercera persona. Decimos que el cambio que estuvimos practicando de agregarle S y S es solo en oración afirmativa. ¿Ok? En negativa y en pregunta, el verbo se deja tal cual, no se le agrega nada ni se le quita. Si se fijan acá, ningún verbo tiene S ni ES porque el verbo se va a colocar en forma base. Luego colocamos el complemento y al final el signo de pregunta cerrado. ¿Hay preguntas hasta acá? No questions. No questions. Ok. Estas son yes, no questions. Son preguntas de respuesta corta. Y ya les expliqué cómo va la estructura, ¿verdad? Ahora con las respuestas dependerá, ¿verdad? Siempre vamos a usar el mismo auxiliar en la respuesta. Por ejemplo, acá. Acá tienen siempre en este la estructura cómo va primero do o does dependiendo de la persona, luego el sujeto o la persona, puede ser el pronombre o el nombre, luego el verbo en forma simple y se cierra con el signo de pregunta nada más al final. Si yo le quiero preguntar, ¿tú trabajas? ¿Tú trabajas? La pregunta sería, ¿do you work? Si la respuesta es afirmativa, usted me va a contestar yes, comma, I do. Yes, I do. Sí lo hago, sí trabajo. Si la respuesta es negativa, usted me va a decir no, I don't. No, I don't work. ¿Ok? Y así sucesivamente. Si yo le quiero preguntar, ¿tu hermana trabaja? Entonces, como me voy a referir a la hermana suya y es tercera persona, voy a usar does al principio. Does your sister work? Does your sister work? Entonces, si es afirmativa, la respuesta sería ya. Yes, she does. Yes, she does. Siempre vamos jugando con el sujeto. Si fuera negativa, no, she doesn't. Ok. Do we, si pregunto, ¿tenemos clase en la noche? Do we have classes at night? Yes, we does. No, yes, we does. Yes. No, perdón, no, no. Yes, we don't. No, we don't. Okay, sería yes. Yes, we do y no, we don't. Sorry. Uh-huh. Yes, we do o no, we don't. Y así vamos a ir.
Vamos a hacer este ejercicio para que ustedes empiecen a formular las preguntas siguiendo la estructura, ¿verdad? Aquí tenemos una oración. Ok, tengo la oración, dice Mr. Steven, el señor Steven, él es el sujeto. Works at a bank. Está diciendo que el señor Steven trabaja en un banco. Ahora, yo tengo que transformar esto a pregunta. Como me refiero al señor Steven, voy a poner el auxiliar does primero, ¿verdad? Luego el sujeto, Mr. Stevens, el verbo es work, complemento at a bank. Voy a practicar las dos respuestas. Afirmativa, yes he does. Negativa, no he doesn't. Entonces aquí tienen el ejemplo. Esta oración la van a convertir a pregunta, siguiendo la estructura, ¿verdad? Y luego la respuesta siempre siguiendo la estructura de las respuestas. Tienen como ejemplo la 1. Ustedes van a hacer la 2, 3 y 4. Son 4. La pueden hacer en su cuaderno. Escriban la pregunta y las respuestas. Les voy a dar 5 minutos. 28 a las 33. 5 minutos para que hagan esas tres preguntas con sus respuestas afirmativa y negativa.
Okay, I see that some of you have finished. It's time. Okay, so we're going to check the answers. A volunteer for the number two, volunteer. Me. Okay. Does Mary get up at 6 o'clock? Yes, she does. No, she doesn't. Excellent, excellent job. Does Mary get up at 6 o'clock? Excellent. Thank you, Andrea. Number three, a volunteer. A volunteer for number three. A volunteer for number three. ¿Qué pasó con la número tres? ¿Nadie la ha hecho? Yes. Okay. I don't know if I can participate again. Sure, you can. Como nadie quiere. Qué barbaridad. Tienen miedo, ¿qué les pasa? ¿Están viendo las noticias o qué? No. A saber qué están haciendo. Okay. Does it rain a lot in the country? Yes, it does. No, it doesn't. Excellent. That's the answer. Excellent. Does it rain a lot in that country? Perfect. Well done. Thank you so much, Andrea. Number four. A volunteer for number four? Joe. Okay. Thank you, Blanca. Number four. Do Sam and Kelly live in Australia? Yes, they do. No, they don't. Excellent. Well done, Blanca. Congratulations. Es do porque es Sam and Kelly, es plural, excellent, do. Very good job. Okay, to continue practicing, para que continúen practicando, tenemos una pequeña lista de preguntas de respuesta corta. Vamos a practicar pronunciación. Pueden repetir, do you have a job? Do you have a job? Do you have a job? Does Tuesday always come after Monday? Does Tuesday always come after Monday? Do our classmates live in Japan? Do our classmates live in Japan? Does your English teacher wear glasses? Does your English teacher wear glasses? Do we study English at night? Does ice cream taste good? Does ice cream taste good? Do you have three children? Do you have three children? Does our class finish at 2 p.m.? Does our class finish at 2 p.m.? Do lions eat carrots? Do lions eat carrots? Does your best friend have long hair? Does your best friend have long hair? Do most people in Brazil speak Spanish? Do most people in Brazil speak Spanish? Does your best friend speak English? Does your best friend speak English? Okay, excellent. Ahí ya tienen las preguntas solo de responder. Por ejemplo, si le pregunto, do we study English at night? ¿Estudiamos inglés de noche? Do we study English at night? Yes, we do. Si la pregunta fuera, does ice cream taste good? Ice cream es helado, helado, sorbete. Does ice cream taste good? Como me refiero a una cosa,
Cuando me refiero a cosa, usamos el it, ¿verdad? Yes. Ajá, entonces. Yes, it, do, it does. Yes, it does. Mm-hmm. I have a question. What is the meaning of the taste? Good. Taste. Este taste. Good. Sabe de sabor. Ah, okay. Mm-hmm. Thank you. Si tiene buen gusto, si sabe bien, sabe de sabor. Does ice cream taste good? Mm-hmm. Okay. Another question? Yes, it does. Yes, it does. Okay, that's the answer. Esa sería la respuesta. Pregunto si el martes siempre va después del lunes. Does Tuesday always come after Monday? Yes. Siempre utilizaríamos el it en esa respuesta. El it sería it para referirnos al día. Sí, yes, it does. Ajá, yes, it does. Ok, Jackie, por ejemplo, do you have 3 children? No, I don't. No, I don't. Ajá. Oh, yes, I do. Si de casualidad esta persona tiene 3 niños, yes, I do. Oh, no, I don't. Okay. No, thank you. Do lions eat carrots? Do lions eat carrots? No, they not. Leones comen zanahoria. No, uh-huh. They don't. No, they don't. Okay. No, they don't. No, okay, very good. Ya agarraron el hilo, ¿cómo va a ir? Entonces, de estas preguntas, van a copiar 5. Van a copiar 5 en su cuaderno, las que sean. No importa si es en ese orden o no. Escojan 5 que luego se las van a hacer a los compañeros con los que queden en grupo para que practiquen la estructura, practiquen speaking. Les voy a dar un par de minutos para que copien 5. Les voy a dar 2 minutos. O 3. 3 quizás. 3. Sí, ¿verdad que uno escribe más lento? A mí me pasa cuando estoy digitando en español en la computadora. Ay, pero cuando me toca digitar en inglés, voy así. ¿Qué quiere decir cuando dice classmate? Compañeros de clase. Entonces sería, y aquí sería, ¿cómo sería eso en español? La pregunta es, ¿nuestros compañeros de clase viven en Japón? Ah, ok. No, ahorita ahí no quiero. No, they don't. Aquí estamos bien. One question, teacher. Yes. What do you mean wear glasses? Ah, usar lentes. La pregunta es si su maestro de inglés usa lentes. Okay, thank you. Mm-hmm. You're welcome. Y ahora vamos a ver.
Teacher. Yes. En la que dice, does your best friend have long hair? Ese quiere decir que tiene el cabello, le está hablando, ¿verdad? Sí, que si su amiga o amigo tiene el cabello largo. Oh. Long hair. Okay, it's time to continue. Nos vamos a quedar aquí. Sí, con las que hayan copiado, con eso van a trabajar. Lo voy a poner en grupo para que entre los que estén en el grupo se hagan las respuestas. Acuérdense que, bueno, yo trato de meterme a lo más que puedo en los grupos, pero ustedes también se pueden ayudar siempre con respeto entre ustedes, ¿verdad? Si de repente contesto mal, ahí creo que no tenés que decir das porque no es tercera, pero es plural y así. Es para que ustedes se puedan enriquecer entre ustedes mismos, ¿verdad? Y ayudarse. Para eso son las secciones de grupo y para practicar, que es cosa que no podemos hacer en la plataforma, es interactuar con otras personas. Okay, so I'm going to create the section, the group section, so you can practice. Iniciar, añadir. Okay. Mm-hmm. Okay, Clarissa, do you have a question? ¿Tiene preguntas, Clarissa? Hola. Hola, hola. ¿Alguna pregunta antes de iniciar las secciones? No. Okay. Remember to click join o unirse. Hi. Hi. Regina. ¿Sí? Do you have a job? Okay. Yes, I do. Okay. Do we study English at night? Yes, we do. Does your class finish at 2 o'clock p.m.? Yes, the yes, class they do. No, they don't. La clase. Can you repeat the question? Repeat. Does your class finish at 2 o'clock p.m. Okay, the class. Does the class finish? No, we don't. No, the class. The class. Uh-huh. ¿Cómo se pregunta acerca de la clase? Si la clase termina a las 2. Al referirnos a la clase es una cosa. It. It.
Y como nuestra clase no termina a las 2, sería no, it doesn't. It, no, it doesn't. Okay. Uh-huh. It doesn't. Okay, continue. Continue practicing. Okay. Does your best friend have a long hair? ¿A Regina o a Carla? A cualquiera de las dos. yes, she does. Does. Yes, she does. Mm-hmm. Okay. Yes, doesn't. She doesn't. Oh, no, she doesn't. Si es no, negativo, she doesn't. No, she doesn't. No, she doesn't. Uh-huh. Okay, continue. En este caso, do we study English at night? Yes, we do. Does ice cream does good? Yes, it does. Okay, the word taste. Okay. Good. Continue. Okay. Do you have three children? Children, sorry. That's it. What time? Do your class name? I know. Do your classmate live in Japan? Sería, ¿cómo fue? No entiendo. No, they repeat the question. Ajá. Para que le repita la pregunta. Can you repeat the question? Okay, repeat the question. Okay. Do our classmates live in Japan? Yes, they do. Yes, they do. Y creo que sería no, they don't. Okay. Sería no, they don't, porque nuestros compañeros no viven en Japón. Uh-huh. Okay, no they don't. Good. Es que estamos haciendo las dos. La positiva. las dos posibles respuestas. Uh-huh. Está bien. Sí, sí, sí. Para practicarla. That's perfect. Good. Continue. Okay. Otra. Sound. Most of you have finished. Ya la mayoría
Los escuché practicando, lo están haciendo muy bien. Veo que bastante se les quedó lo que aprendimos ahora, que básicamente fue práctica de lo que son yes, no questions. Y bueno, esto es sección 1. Para terminar la sección, luego tienen una lectura. Pueden avanzar porque ya solo eso no es falta de la sección 1, la última lectura. Es acerca de rutinas, tiempo. Este día hemos aprendido más que todo yes, no questions, right? Hemos venido trabajando presente simple, oraciones afirmativas, negativas, y ahora pues ya avanzamos con las preguntas y pues han hecho un excelente trabajo. Esperaría yo que completen la plataforma ya, por lo menos hasta donde están las yes, no questions, lo que vimos ahora. No sé si alguien ya llegó por ahí a esos ejercicios de la plataforma. No. No, no han llegado hasta ahí todavía. Bueno, traten de hacer los ejercicios porque es muy importante que vayan completando la plataforma. Acuérdense que está abierta 24/7. Pueden practicar en cualquier momento que tengan tiempo. Con esto ya casi terminamos la sección 1. Pueden avanzar con esos ejercicios y cualquier ejercicio que les esté dando problema, dificultad, escriben al chat y ahí vamos a estarnos ayudando para poderlo resolver. ¿Tienen alguna pregunta antes de finalizar? No. ¿No questions? No. Okay. Questions. No. Yo sí tengo una pregunta. ¿Sí? Tenemos que terminar la sección 1, la de My Sister Works Downtown. Downtown, sí. Ya mañana creería que solo vamos a ver un poquito rutinas, vocabulario, porque es lo último que falta. Una lectura que dice, what's your schedule like? Y ahí se termina. Si puede completarla toda la sección 1, perfecto. Y si no, llegue hasta donde lo que hemos visto ahora, que son las yes, no questions. Puede dejarlo hasta ahí. Okay, appreciate your help. Okay, that's my pleasure, is to help you. Y no tengan, pueden escribir al chat y ahí vamos a ver si tienen alguna duda o pregunta o algún ejercicio no sale bien, ahí nos vamos a estar apoyando, okay? Okay. Thank you for clicking and joining today's meeting. So, see you tomorrow. Sleep well. Thank you, you too. Bye. Bye. Take care. Bye. Thank you. Good night. Good night. Good night.